Volve a abrir cara a banda dereita onde se atopa Iago Aspas quere encarar no pico da área. Vai tocar para dentro para Brais. ¡Qué definición de Brais! Pues foi a vencida por fin. A verdade é que quedara rabiando na casa no partido contra o Sanluqueño era o que había que facer ao final. Outro día xenial, aluciné cando cheguei aquí á Cidade Deportiva Fouteza. Moi ben, a ver, estaba con un flan os primeiros 15-20 minutos, pero despois foi ir collendo un pouquiño de soltura e saíron as cousas rodadísimas. Ojo que la toca en la frontal, abre para la banda derecha, puede atacar el Celta, se lo piensa. Lo que más me está gustando es conocer todo el ambiente Celta, Fouteza, el otro día la sede, la verdad que está siendo súper, súper divertido. Esperaba que fuera todo como más cerrado y tal, pero la verdad que todos nos estáis tratando súper guay, es como una familia, uno más, y la verdad que súper bien. Yo pienso que durante la prueba de casting en la sede, porque al final fueron una hora y pico de espera, que no sabías lo que iba a pasar, quién iba a quedar, quién no, también falabas con gente que estabas competindo al final. Era un ambiente bastante máis tenso. Outro día sí que me tremeron as pernas un pouco, pero ao final xa sabía o que viña. Bien, la verdad que yo creo que bien. La gente, bueno, ahí en redes y tal, la verdad que se están portando bien con nosotros, nos están dando muchos ánimos. Y luego, sí, metiendo un poquito de pasión, un poquito de emoción, estos partidos que al principio pretemporada puede ser un poquito más tranquila, pero nosotros venimos con todas las ganas del mundo y al final lo pasamos genial. La verdad es que es una maravilla poder llegar a ter xa esta confianza desde el minuto 1. Después de la Ciudad Deportiva, sorprendeume todo, pero sobre todo el primer día a llegar, mientras me estaban haciendo test de antígenos, ter a Tapia al lado. Llegué y flipé, vamos. Sí, hombre, claro, desde luego. A ver, la verdad que esto es un sueño para mí, poder trabajar aquí con el Celta, un equipo profesional. Pues mira, sin dejarlo en una frase, describiría con tres palabras. Incredulidad, orgullo y paixón. ¡Qué sutileza! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya golazo del Celta! ¡Vaya golazo de Brais Méndez! ¡Ahí la tiene! ¡No pudo hacer nada el portero para llegar!